Muy buena familia, bienvenido una vez más a su canal de noticias de turismo, vacaciones con caribeño. Yo soy caribeño y en el video de hoy le voy a informar de la aerolínea Spirit, la cual tiene actualizado su itinerario para volar a República Dominicana. Tres de los aeropuertos de República Dominicana estarán recibiendo las rutas que tiene pautada ya Spirit para el mes de julio. En esta ocasión Spirit tiene su itinerario programado para el mes de julio. Tiene vuelos para Punta Cana, Santo Domingo y Santiago, el aeropuerto del Cibao. Muchas personas me han estado preguntando en los comentarios sobre el aeropuerto del Cibao, que cuándo va a haber vuelos para ese aeropuerto, cuándo hay salida, cuándo hay llegada. En esta ocasión le tengo ya la aerolínea Spirit, que está programando vuelos para ese aeropuerto. Aquí tenemos en el encabezado que nos dice que Spirit, vuelos a Punta Cana, Santo Domingo, Santiago desde Estados Unidos a partir del día primero. En realidad el día primero es cuando se abre la frontera, pero Spirit estará llegando a República Dominicana el día 9 de julio. Los vuelos que tiene hasta ahora pautados son saliendo desde Fort Lauderdale a Santo Domingo en horario de 11 de la noche, llegando a la República Dominicana a la 1:45 p.m. Tiene también otro vuelo de Fort Lauderdale a Santo Domingo saliendo a las 11:30 también y llegando a la 1:45. Tiene otro vuelo saliendo también desde Fort Lauderdale, pero en esta ocasión de 11:55 de la noche y llegando a la 1:58 de la madrugada al aeropuerto de Santo Domingo. Con estos vuelos Spirit viene directo desde Estados Unidos a República Dominicana. Sus operaciones la va a hacer al aeropuerto de Santo Domingo martes, jueves, viernes y sábado. Estos vuelos serán en esos días, iniciando a partir del día 9 de julio, tal como le comuniqué hace unos momentos. Su itinerario para República Dominicana lo tienen desde el día 9 de julio, aunque esté pautado desde el primero. El primero es cuando abren las fronteras. Todo va a depender de la apertura de las fronteras. Recuerden que estas informaciones son de día a día que la estamos pasando. Con seguridad estas son las fechas que ellos van a volar. Todo depende ya de la apertura el día primero. Más adelante, vamos a ver aquí, que tienen vuelos desde Fort Lauderdale, también para Santiago de los Caballeros, saliendo a las 10:35 de la mañana y arribando a República Dominicana a las 1:03 de la tarde, con cuatro vuelos directos por semana, operando lunes, miércoles, viernes y sábado. Aquí está operando martes, jueves y viernes y sábado al aeropuerto de Santo Domingo. Al aeropuerto de Santiago tiene salida lunes, miércoles y viernes y sábado. Entre estas dos ciudades, iniciando sus operaciones el día 9 de julio. La aerolínea también, de bajo costo, tiene programada conexión de Santo Domingo desde Orlando, Newark, Atlanta, Baltimore y New York, desde La Guardia. Tiene también desde Tampa, en Florida, a partir del 1 de julio, y otras ciudades de destino a Punta Cana, Santiago de los Caballeros, de acuerdo a la información recaudada por Infotur Dominicana, que son nuestros proveedores de la información. Ellos son la fuente que nos están brindando estas informaciones para que nosotros podamos actualizar a nuestros seguidores y suscriptores también. Spirit tiene vuelos desde Fort Lauderdale, Orlando, Newark, Atlanta, Baltimore, New York, Punta Cana, Santo Domingo, Santiago. Estas son operaciones aéreas con rutas frecuentes semanales. Ellos habían pasado su itinerario el pasado 3 de junio, pero hicieron una actualización en su información, aquí lo dice, debido a la reapertura. Como todos sabemos, está pautada para el 1 de julio. Bien, les voy a hacer mi comentario con relación a esto. Ustedes saben que las fronteras de todos, no de todos, pero de la gran mayoría de los países están todavía cerradas. Europa ya tiene sus fronteras abiertas y otros países también, solamente esperando que República Dominicana reabra sus
operaciones en los aeropuertos para ellos poder ingresar. Ya la agenda o el itinerario de estas aerolíneas ya está disponible, solamente esperando el día primero para ellos poder hacer el arribo a República Dominicana. Las personas que me han estado preguntando con relación al aeropuerto de Santiago, ya el aeropuerto de Santiago desde el día primero estará operando también, recibiendo vuelos y a su vez teniendo salidas también. Ya si necesitamos una información más amplia, vamos a estar sugiriendo esta información a nuestra fuente para que nos permitan a nosotros poder llevarle a ustedes todo lo relacionado al aeropuerto del Cibao, que me han estado preguntando mucho, reitero. Familia, para mí esto ha sido un placer pasarles esta información. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios. Suscríbase al canal, active la campana de notificaciones para cada vez que subamos un nuevo video, usted pueda estar informado. Vamos a estar pasando informaciones también de las otras aerolíneas que van a estar viajando a Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana. Así que lo espero en un próximo video. Su amigo caribeño se despide.